Bien, señor Juan María, usted cuenta con 5 minutos para hacer una exposición libre de cualquier información entienda relevante valor esta comisión. 5 minutos tienen los diputados y diputadas, miembros de esta comisión, para hacerle preguntas si surgen. En el momento de las preguntas si surgen, trate de ser lo más preciso posible para aprovechar el tiempo. Aquí debajo puede ver un cronómetro para llevar el control del mismo. Si usted prefiere, puede retirarse la mascarilla. Puede iniciar. Gracias. Buenas tardes, honorables diputados, miembros de esta prestigiosa comisión de evaluación para la Cámara de Cuentas. Mi nombre es Juan Rosa, abogado. Poseo 2 grados universitarios. El primero fue periodista, egresado de la Universidad Central del Este. Luego me matriculo en Derecho, en donde al egresar ingreso al Ministerio Público, en donde fui procurador fiscal tanto del Distrito Nacional como de la provincia de Santo Domingo. Aquí duré unos 15 años en el Ministerio Público, principalmente en el área de la investigación. Además de mis estudios, poseo maestría de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Derecho Procesal Penal, especialidades en procedimiento civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. He ocupado diversas posiciones públicas, entre ellas en el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP, en donde duré 20 años, y algo que me llena de orgullo en este aspecto del cooperativismo fue que ingresé como mecanógrafo y salí de y ocupé la presidencia administrativa de forma interina por ausencia del presidente administrador, quien yo tuve que asumir. Además, fui director administrativo de la Oficina Nacional de Estadísticas, en donde además desempeñé las funciones de director de comercio exterior, director de estadísticas económicas, asesor del director, y en ese aspecto me he desenvuelto dentro del ámbito de la administración pública. Algo que quiero significar es que deseo ser miembro de la prestigiosa Cámara de Cuentas en virtud de que estamos en un momento coyuntural en donde la población y todos nosotros aspiramos a una Cámara de Cuentas que responda a la aplicación de su ley que la crea, la ley 1004, en virtud de que los fondos públicos tenemos que preservarlo. Y para esto se necesita honestidad, ética sobre todo, y en estos aspectos queremos hacer nuestro aporte a esta institución y dentro de los planes que poseemos es fortalecer el área de auditorías, los recursos humanos que hayan allí y una buena gerencia. En este aspecto queremos significar ante ustedes que nos comprometemos a la buena gestión y que nuestra presencia allí no sería en busca de prebenda, en busca de un sueldo, porque estamos inmediatamente asumamos la posición de miembro de la Cámara de Cuentas, vamos a proceder a renunciar al salario y será donado a la misma Cámara de Cuentas para una optimización de los recursos que allí obtendremos. Dentro de nuestros planes hemos diseñado de que realizaremos un gran convenio, un gran acuerdo
entre el sistema de control, como la Cámara de Cuentas, como control externo, la Contraloría General de la República como control interno, los legisladores en el aspecto ya de la auditoría en cuanto al procedimiento legislativo, y además con el control ciudadano a través de sus instituciones de la sociedad civil. Hemos sido miembros de Participación Ciudadana, hemos sido miembros de la Fundación Institucional y Justicia, por lo cual nuestra honestidad allí está garantizada por todo el trabajo que hemos realizado. Bien. En las distintas instituciones en mediante la cual hemos trabajado. Bien. El tiempo concluyó. Tiene la palabra el diputado Pedro Tineo. Buenas tardes, Juan. ¿Qué falta en la Cámara de Cuentas que no se ha podido concretizar las aspiraciones del pueblo dominicano? Sí, gracias. Hemos hablado de ética, de moral, de experiencia, de profesionalidad, y a mí me consta que tú tienes y reúnes esas condiciones, porque aunque yo soy miembro de la Cámara, miembro de esta comisión, tú me conoces. Sí. Y nunca me llamaste a mí para que yo intervenga ante los miembros de esto. Sé de tu ética y tu moral. ¿Qué hay que hacer en la Cámara de Cuentas para que funcione? Gracias, Pedro. Una gran pregunta. Fíjate, la Cámara de Cuentas lo que hay es que aplicar la ley. Y si aplicamos la ley 1004, tendríamos una gran gestión, porque es la aplicación de la ley lo que hace falta. Hemos observado durante el transcurso de las posiciones de los presidentes de la Cámara de Cuentas y de su pleno, en que las auditorías no realizan auditoría a las instituciones. Pasan todos los años y no vemos las auditorías. ¿Qué sucede en este aspecto? Nosotros nos proponemos, en ese sentido, realizar auditoría a todas las instituciones, a todas las instituciones públicas y a aquellas instituciones mediante el cual reciban recursos del Estado. Que eso ha sido muy lamentable, en que no hagan auditoría, los ayuntamientos no lo auditan, las fundaciones, la ONG no lo auditan. O sea, y toda la mayoría de instituciones que reciben dinero del Estado no son auditables. ¿Por qué? Pueden alegar lo que sea, pero usted como gerente, usted tiene que canalizar los recursos para no alegar falta de recursos. Yo recuerdo que una vez siendo yo director administrativo de estadísticas, me llama el director y dice: Juan, tenemos que hacer el censo nacional y no hay recursos. Yo me lancé a contactar las instituciones mediante las cuales nos relacionábamos. Me dirigí a la embajada americana a través de la USAID, el cual ya yo había trabajado con ellos en el aspecto jurídico. El PARME, que muchos de ustedes conocen, el PARME, ¿no? Que eran los recursos europeos. Y fui a la embajada del Japón y dije: aquí estoy yo. ¿Qué busca? Recursos. Nosotros no teníamos un vehículo en estadística. Cuando llego, me reúno con el director de comercio de la embajada, mercado de comercio, y me dice: aquí no hay. Pero aquí llegaron unos vehículos para agricultura, recuerdo yo, 50 vehículos, pero ya se están destinados a agricultura. Pero espérate, deja que llegue el embajador, que te quiere ver, a ver qué él plantea. ¿Sabe cuál fue la decisión del embajador? Fue destinarnos a nosotros 12 vehículos y quitarle 12 a agricultura. Agricultura no le gustó, pero nosotros sí. Entonces, en ese aspecto hay que canalizar los recursos para hacer
para hacer más eficiente a la Cámara de Cuentas. Entonces eso es lo que hay que hacer, buscar los recursos, canalizar los recursos con las instituciones. Porque hay personas que quieren donar, que quieren participar, y por el egocentrismo de los gerentes no logran canalizar esos recursos. Bien, muchas gracias, señor Juan. No queda más tiempo para más preguntas. Su expediente queda en conocimiento de esta comisión para su evaluación. Gracias, gracias.